Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos aquí en la inauguración de esta exposición. Desde Cultura, sabéis que nos gusta apoyar por la cultura, apostar por, en este caso, también por la gente de nuestro pueblo. Y ya sean artistas consagrados, hace un año justo, en esta sala estaba, tal fecha como hoy, exponiendo Jesús Herrera, que venía de pintar la Princesa Mary de Noruega, y era ya un artista consagrado. Y pues hoy tenemos a un artista incipiente que viene con su primera exposición, pero con el mismo espíritu que Jesús Herrera, ya te lo digo yo, porque desde el primer día la pasión y el cariño con la que nos trajo estos dibujos y venía preguntando si él podía exponer, y por supuesto desde el principio tanto Juan Ramón García, que sabéis que era el técnico de cultura de este ayuntamiento, que se jubiló hace unos meses, como yo, por supuesto, apostamos porque estas paredes tenían que recoger el trabajo de Eliseo. Primero, porque es una realización personal para él importante y creo que nosotros debemos estar ahí apoyarla. Y en segundo lugar, porque tenía esa muestra tan especial como es poner en valor un lugar tan emblemático de nuestra ciudad como es el Parque del 9 de Octubre, que además él hace una dedicación ahí muy especial a un amigo suyo, un amigo en común porque también era amigo mío, y que también tenía una enorme pasión por ese parque, que fue Vicente Maestre Juan, que fue quien hizo posible que se construyera ese parque, invirtiendo año tras año y haciendo, yo creo, que una zona que es la envidia de muchas poblaciones del entorno de Petrer cuando ven parques como el 9 de Octubre. Enhorabuena por tu exposición. Yo no me quiero extender, me encanta porque está tranquilo, no lleva papel. El otro día en la rueda de prensa, profesional. Así que con ese espíritu solo le voy a pedir una cosa, que sea la primera pero que no sea la última exposición, o sea, que no deje de dibujar, y seguro que alguna cosa idearemos para tener un futuro proyecto y volveremos a encontrarnos aquí dentro de no mucho con otra exposición y con todos estos amigos y amigas que han venido a acompañarte, a disfrutar de tu pintura y a animarte y darte su cariño. Muchas gracias. Estoy un poco nervioso, eso es una realidad por dentro. A lo largo de mi vida, siempre yo en el programa ya pongo que las ilusiones no las tengo que perder, porque las ilusiones las puedes realizar siempre que sepas que puedes alcanzarlas. No es como los sueños, que sueños son y se pueden perder. Entonces, a través de lo que he hecho, he dicho, bueno, pues voy a enseñarle al pueblo de Petrel gente que aún no ha entrado al Parque 9 de Octubre, que voy a hacer el parque para que puedan entrar al parque esa gente que, ¿por qué no puede entrar al parque? Pues si es el primer parque que en Petrel se hizo de maravilla. Y yo, para mí, es algo que posiblemente lo disfruto de maravilla. Porque hasta he dicho que el parque es mío, porque quien disfruta las cosas es el que más dueño es, aunque no sea de él. Entonces, aparte de eso, voy a primero empezado, pero quería darle las gracias al ayuntamiento y aquí al concejal Fernando, pues gracias de haber conseguido estar yo aquí. También a todos los que he venido a verlo, también daros las gracias. Y continúo diciendo que, bueno, pues esto es lo que mi cuerpo ha sentido siempre. Hacer cosas para que sea del pueblo. Y, ¿qué más puedo decir? Mucha alegría de teneros aquí, acompañarme.